Hola, soy Claudia del blog Ideas para Regalos y el blog ideasregalos.com. Como ves, aquí te traigo una tarjeta pop-up con dos corazones entrelazados. Dentro le hemos puesto el nombre, es para regalar a tu novio o tu novia. Y bueno, es una tarjeta muy fácil de hacer. La idea del pop-up es que al abrirla nos da una sensación de 3D. Está basado en la forma en que cortamos la tarjeta y que la pegamos. Te voy a enseñar cómo hacerla. Vamos a ver primero los materiales que necesitamos. Primeramente necesitas un trozo de cartulina, que será la base de la tarjeta. Dos trozos de cartulina para los corazones. Los corazones pueden ser del mismo color o de colores diferentes, pero un color que contraste con el fondo de la tarjeta. El patrón, que lo tienes para descargar en el blog, que lleva las líneas de corte, ¿sí?, que van en forma de caracol. Después necesitamos pegamento, un lápiz, un marcador para poner los nombres y las frases que quieras poner y por supuesto tijera, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, con los dos trozos de cartulina, cortar los corazones. Entonces vamos a marcar con el patrón. Primero marcaremos el borde y lo cortamos. Tú puedes cortar uno por uno o los dos juntos, como te sientas más cómodo. Una vez que tenemos los dos corazones, volvemos a poner el patrón encima y ahora sí cortaremos por las líneas marcadas, ¿sí? Para que nos quede el corazón así como lo vimos, en forma de caracol. Nos va a quedar un corazón exterior más grande y uno interior pequeñito. Ahora quitamos el patrón y tenemos ya los dos corazones cortados. Vamos a colocarlo en la tarjeta. Al colocarlos tienes que tener el cuidado de que el corte queden de lados opuestos, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Entonces vamos a poner el pegamento en la parte de atrás del corazón grande. Lo pegamos alejado del centro. Esta manera. Y el otro corazón volvemos a pegarlo. Más o menos a la misma distancia. Esto deberíamos dejarlo que se pegue bien, pero bueno, nosotros ahora como no tenemos tiempo. Ahora vamos a hacer, ¿ves que te han quedado los corazones pequeñitos en el centro? Le vamos a hacer un corte vertical de un lado de arriba hacia la mitad y del otro de abajo hacia la mitad del corazón. Te lo voy a marcar. Aquí está el corazón pequeño, entonces el corte va a ir más o menos hasta ahí y del otro lado desde abajo más o menos hasta ahí. Esto es para poder encajar los corazones. Entonces hacemos los cortes. El otro corte. Y ahora lo encajamos. Y ahora lo único que nos queda es poner el nombre de los enamorados. Vamos a poner José con algún corazoncito y Ana.
puedes escribir una frase, un te quiero, lo que a ti te guste. Y aquí tienes terminada allí ya tu tarjeta pop-up. Como ves, es muy fácil y puedes encontrar en el blog más instrucciones y otras tarjetas también para que puedas hacer del mismo estilo. Entonces te dejo, recuerda que soy Claudia, del blog Ideas para Regalos, el blog ideasregalos.com. Nos vemos en la próxima.